Pues dar la bienvenida pues a Castilla-La Mancha Activa, Oretania, CREAR y la Asociación Lupus. Y lógicamente pues la consejera Patricia, a David Triguero, vicepresidente de Diputación, a Manoli, delegada de Bienestar Social, a Isabel, directora general, los concejales que también están por aquí. Y bueno, dar la bienvenida que ya por fin ha llegado el momento de poder hacer real pistoletazo de salida ya oficial de esta ruta virtual por el campo de batalla del sitio histórico de la batalla de Alarcos. Llevamos trabajando en ello ya bastante tiempo y bueno, por danas y por agendas hemos tenido que ir un poco posponiendo este momento, pero teníamos muchísima ilusión en el Ayuntamiento de Poblete y en el pueblo en general, porque estamos poniendo en valor un patrimonio cultural nuestro de Poblete y Ciudad Real, que compartimos allí término municipal los dos, de este lugar, tanto el parque arqueológico como el sitio histórico de la Batalla del Arco. Y bueno, agradecer a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pues el haber apostado por este proyecto, un proyecto que yo creo que es innovador, yo creo que es de excepcional aquí, por lo menos en España. Y bueno, contamos con la dirección técnica del experto por excelencia en Ciudad Real, en la provincia, y yo creo que en Castilla-La Mancha, que es Antonio de Juan, y la empresa Nancus, con Michel, con Julio, que quiere decir que Julio, que es el encargado de hacer los recursos digitales, pues acaba de obtener un premio ahora mismo internacional y en ese premio pues formaba parte de su proyecto, formaba parte este proyecto que ahora mismo estamos inaugurando. Y bueno, todo esto lo hemos querido hacer dentro de lo que hemos llamado la jornada de Poblete, Cultura y Ocio Inclusivo. De ahí que hayamos hecho junto con estas asociaciones pues esta inauguración para darle también ese cariz que tiene de accesible esta ruta, ¿no? Bueno, pues nada más, sí que me gustaría también decir que bueno, quisiéramos apuñar ahora, si me permitís, pues ahora que estamos con un proyecto desde la Diputación de Geoparque, donde estamos poniendo en valor también todo el campo volcánico de Calatrava, pues permitidme que llame a esta ruta también pues la ruta virtual de una batalla entre volcanes, que es donde estáis viendo todo esto. Y entonces a partir de ahí empezamos ya, David, a dejar patente que bueno, que este es un campo volcánico que hay que poner en valor, y ahí lo estamos haciendo, liderándolo la Diputación. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Luis Alberto, por la iniciativa, y muchísimas gracias por haber tenido en cuenta al colectivo de personas con discapacidad a la hora de hacer una iniciativa tan importante para nuestra provincia como es esta ruta, ¿no?, cultural que viene a representar lo que fue la batalla de Alarcos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Hemos estado, digamos, 3 meses intentando organizar este acto pues, para que saliera de la mejor forma posible, y bueno, va a salir bien, lo único que con un poquito, bueno, con un poquito de mal, un poquito más de frío, ¿no? Ya hemos venido en 2 ocasiones a comprobar que la accesibilidad, pues, que para nosotros evidentemente pues, es importantísima. Pues esta ruta, puedo decir que reúne todas las condiciones necesarias para poder ser visitada con todas las garantías, y nada, pues esto no debería pasar, yo no debería estar aquí por ser noticia, porque se debería de tener en cuenta al colectivo de personas con discapacidad en todas las iniciativas de este tipo, pero como todavía desgraciadamente no es así,
estamos aquí para apoyarlo, evidentemente, y no nos duelen prendas en decirlo muy alto que enhorabuena, José Alcalde, Luis Alberto, por esta iniciativa tan, tan maravillosa y desde aquí a todas las... en nombre de las asociaciones que han participado, a crear, a Ciudad Accesible, a Oretania, a, bueno, algunas, perdonad algunas si me la dejo en el tintero, agradecerle toda su colaboración y por supuesto invitar a todas las personas con discapacidad, con movilidad reducida, a visitar esta ruta que merece la pena y que, como digo, pues pueden contar con todas las garantías de accesibilidad que se necesitan. Muy buenos días y desde la Diputación Provincial, pues por supuesto, dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Porete por esta iniciativa, de la mano de la Junta de Comunidades, también por supuesto con la colaboración de la Diputación Provincial y la institución provincial, como así lo dice el presidente José Manuel Caballero, queremos poner en valor todo nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio natural. Y con esta iniciativa, con esta ruta de la Batalla de Alarcos, sin duda alguna, gana valor este patrimonio. Uno de los objetivos que ya está trabajando el Ayuntamiento de Poblete, y ya nos lo ha comunicado a Diputación Provincial, vamos a hacer los trámites correspondientes para que esta ruta de la Batalla de Alarcos se pueda integrar dentro de las rutas de paseo real, de paseo escolar, unos programas que se pusieron en marcha siguiendo las instrucciones del presidente José Manuel Caballero, y gracias a estos programas podemos decir que más de 20.000 personas, escolares, vecinos de la provincia de Ciudad Real, han recorrido distintas rutas, como decía anteriormente, históricas, culturales, naturales, de todo nuestro patrimonio. Con esta iniciativa, a través de esta ruta, pues se podrá conocer unos momentos históricos, cruciales, en la historia de España, en la Reconquista. Tenemos que recordar que la Batalla de Alarcos pues fue la previa de las Navas de Tolosa y sin duda alguna, pues gracias a estos programas, a esta batalla, pues podremos difundir todo este conocimiento. El tiempo hoy no acompaña para hacer el paseo, pero yo creo que quedamos todos emplazados a hacer esos 3,5 kilómetros de ruta virtual de la Batalla de Alarcos. Lo primero que quiero hacer es felicitar al alcalde, a todo su equipo, a quien ha estado en la dirección también del proyecto, por esta iniciativa que yo creo que es el futuro y debería ser un ejemplo de lo que se puede desarrollar para tener nuevos productos turísticos en Castilla-La Mancha, que es la incorporación de la innovación, de las nuevas tecnologías a todo lo que ya tenemos, que es mucho patrimonio, naturaleza, en un espacio como este, pero donde, como digo, la innovación y nuevas tecnologías vienen a poner, pues yo creo que una gota diferenciadora que esperemos se expanda en toda la región y que este proyecto pues se pueda de alguna forma copiar en otras iniciativas que se pueden enriquecer con nuevos elementos digitales. Y bueno, pues me ha encantado formar parte del proyecto de la iniciativa desde la Junta de Comunidades, porque bueno, cuando nos la contó Luis Alberto realmente vimos que era una iniciativa que había que apoyar, que había que apostar por ella y que creo que viene sobre todo a poner elementos de valor en nuestro turismo. Además ahora me gusta comprometerme cuando hay nuevos productos turísticos como el que hoy se inaugura y bueno, pues me comprometo a incorporarlo en lo que es la guía Viajar con Niños de Castilla-La Mancha. Creo que este espacio precisamente está muy adaptado a lo que es el turismo familiar, a lo que es el turismo escolar, y lo vamos a difundir pues en esa guía Viajar con Niños de Castilla-La Mancha para que muchas familias con niños, muchos escolares en comunidades vecinas vengan a disfrutar de bueno, este increíble espacio. También no solo a promocionarlo en la guía Viajar con Niños, sino que precisamente, y ahora que se hablaba tanto de la necesidad de la accesibilidad y que veo a tantas asociaciones de personas que día a día están defendiendo el que todos los espacios sean accesibles, el pasado año en Fitur presentamos la guía de Turismo Accesible de Castilla-La Mancha, una nueva web, Turismo Accesible de Castilla-La Mancha, que también incorporaremos esta nueva ruta virtual a la web para promocionarla al máximo. Además ya estamos trabajando en lo que es el plan estratégico de Turismo Accesible de Castilla-La Mancha, que esperemos que vea la luz lo antes posible y que va a seguir trabajando con esa especialización necesaria para que los espacios sean accesibles para todas las personas con independencia de la situación en la que se encuentren de movilidad reducida. Y luego también pues pongo a vuestra disposición la oficina de
de promoción de Castilla-La Mancha en Gran Vía, en Madrid. Allí estamos promocionando muchísimas actividades, muchísimas rutas. Precisamente esta primera semana de noviembre superábamos los 100.000 visitantes. El día 3 de noviembre hemos superado la barrera de 100.000 visitantes en este espacio, que lo pongo a disposición de Poblete, de todos los pueblos que estén apostando por nuestro turismo, para promocionar allí lo mejor que tenemos. Es verdad que tenemos una gran afluencia de público, mayoritariamente nacional, 2/3, pero también con mucho turismo extranjero que nos visita. Así que creo que este es un claro ejemplo de cómo trabajar el turismo en Castilla-La Mancha, de cómo hacerlo con una forma diferenciadora y sobre todo cómo poniendo también los recursos públicos a disposición de una promoción, en este caso muy concreto, en lo que es el turismo familiar y en el turismo accesible, que son dos ejes estratégicos de lo que va a ser la especialización del turismo para los próximos años en Castilla-La Mancha.